Hola, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación de campos magnéticos en el marco de la 15ª Bienal de Artes Mediales, que en esta edición llamada Umbral, tenemos conversaciones con distintas personas a propósito justamente un poco del tema del umbral, el umbral como una gran excusa para conversar. Hoy día vamos a conversar con Andrea Slachevsky. Andrea es neuróloga de la Universidad de Chile, es doctorada en neurociencia de la Universidad Pierre de Marie Curie de Francia, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es directora de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría del Departamento de Neurología del Hospital del Salvador y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es vicepresidenta de la Corporación Profesional del Alzheimer y otras demencias. Ha dedicado su carrera a mejorar la atención médica y a divulgar el tema de la demencia y el Alzheimer. Y también ha escrito y o coeditado cuatro libros, uno de ellos que se llama El cerebro cotidiano, una recopilación de columnas que escribió en la revista Que pasa por mucho tiempo y que recoge otro interés súper importante de Andrea, que es acercar la neurología a nosotros. Así que bienvenida, Andrea. Un placer tenerte acá. Ya nos habíamos visto por ahí. Y vamos a partir hablando un poco de este umbral, del umbral en el que estamos ahora, que es este umbral entre lo análogo y lo digital, que parece ser un gran umbral, y qué le está pasando a nuestra cabeza y a nuestro cerebro con este cambio. Te lo digo para darle un poco más de contexto. Probablemente yo, tú somos los últimos como individuos de esta generación que nació análoga. Y nuestros hijos, nietos, etcétera, son los primeros individuos de una generación que nace digital. Y vaya que sí es un cambio. Entonces quería preguntarte por eso y qué pasa con nuestro cerebro. Oye, bueno, primero muchas gracias por la posibilidad de esta conversación. Y bueno, siempre, yo no soy neurocientífica, soy neuróloga con formación en neurociencia, ni soy tampoco especialista en tecnología y en el efecto neurocientífico de la tecnología. Así que siempre una reflexión, creo que cuando uno empieza ese tipo de conversación hay que tomarla con cierta humildad, conocimiento. En el fondo, yo no he investigado sobre eso. Sí me interesaba un poco, bueno, entender, tratar de relacionar lo que uno puede saber del cerebro para entender mejor la sociedad. Y sobre lo que tú mencionabas del umbral, yo creo que también hay que tener un poquito de perspectiva histórica, porque efectivamente este mismo discurso lo hemos tenido mucho antes. El mismo discurso, hay una escritora, Amy Orban, que sacó una científica, que sacó hace poco un artículo muy entretenido, a la vez muy divertido, porque ella habla del mito del Sísifo, del pánico tecnológico. Y en su libro, saca cosas de cuando apareció la radio. La radio, que ahora nos parece algo totalmente que está dentro de nuestro cotidiano. Bueno, hubieron niños que también nacieron sin radio y la radio inundó todo y había el mismo pánico, que no íbamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos. Entonces, es cierto que las tecnologías, las redes sociales, están teniendo una importancia sumamente importante en lo cotidiano, pero no es la primera vez que pasa. La televisión, lo mismo. Y quizá, y una de las tesis que plantea Orban es que, bueno, ¿por qué ese pánico? Bueno, porque quizás todos nos panica, pero es porque finalmente no logramos ver que los cambios no son solamente en un solo dominio y no es solamente la tecnología. Yo creo que ahora, si uno piensa en nuestra sociedad, un poco, es fácil enfocarnos en la tecnología, pero si uno piensa en umbral, sí que tenemos umbral. Y para mí, uno de los principales umbrales es que hasta hace muy poco nosotros pensamos que con el conocimiento, con el progreso y con la producción de productos íbamos a solucionar todo. Y vivíamos en eso. Y ahora nos damos cuenta que hay que frenar. En fin, el bienestar no va a venir de tener más cosas, de producir más. Incluso hay que pensar que la tecnología es maravillosa, pero la tecnología gasta mucha energía. Y creo que el umbral es cómo finalmente es más bien cómo nos relacionamos, que nos estamos dando cuenta, y la tecnología ha ayudado en eso porque ha divulgado más el conocimiento, nos estamos dando cuenta que no podemos ser dueños del planeta, en fondo. Y
Y eso quizás uno, por lo menos para la filosofía occidental, es un gran cambio. Ese es el gran umbral. Sí. Bueno, es un umbral de vida o muerte, además. Sí. Así que por eso también es el gran umbral. Pero igual quería insistirte un poco en este tema, porque igual nos vemos, aparte, digamos, del pánico de esto de los cambios, y también uno podría decir, ok, siempre ha habido metáforas con respecto de los avances tecnológicos o lo que va pasando en el desarrollo, con nuestro desarrollo, metáforas que tienen que ver con el cerebro. No sé, cuando en épocas de navegación se dice que el cerebro es la gran, ¿cómo se dice? Sala de máquinas, cuando con la invención del libro el cerebro pasa a ser el metalibro, y así, y ahora hablamos un poco del cerebro como el gran ordenador, ¿no? Como el gran computador. Entonces también siempre estamos haciendo esos paralelos. Pero independiente de eso, que también me parece que es una reflexión interesante que me gustaría que comentaras, también te quería preguntar como por las diferencias que puede haber efectivamente, si es que hay, si es que las ves, si es que hay evidencias si y que te interesa, no sé, en el cerebro de un abuelo completamente análogo a qué pasa con la corteza o la manera de funcionar de un cerebro de una generación más digital. Es algo que digamos, para que los estudiosos del cerebro están notando cambios, ¿hay algo ahí o todo esto es unas nuevas formas de pánico? No, no sé si es pánico, pero yo creo que no sé, no, es difícil para responder si hay cambio o no. Bueno, la principal diferencia creo que es el acceso a la información. Estamos creando barreras fundamentales de acceso a la información. No sé si hay, y sí hay otras historias que han mostrado que efectivamente nuestro cerebro muta cuando, o cambia. Quizá la principal es la lectura. ¿Cómo finalmente el mismo cerebro, que era el cerebro, desarrolló mecanismos para leer y desarrollamos circuitos para la lectura, cuando hay que pensar que nuestro cerebro no evolucionó para la lectura? Y hay harto, ¿cómo fuimos capaces de reciclar cerebro o el funcionamiento cognitivo? De hecho, hay una teoría, y se que dice que finalmente hubo un reciclaje de nuestras capacidades cognitivas para poder leer, para adquirir el lenguaje escrito. Ahora, con las tecnologías digitales, no creo que no lo sabemos. No, 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 no dudo, no sé si hay estudios, pero mi impresión es que quizá, porque de una manera u otra usan mecanismos similares a los que tenemos, o sea, lectura, visión. Ahora, para entender cómo, para entender un poco por qué quizás uno pueda parecer no tan panicado cuando está panicado, hay que entender cómo es la percepción, cómo percibimos. Y Exacto. finalmente, nuestro cerebro es un gran contador de historia. Tenemos muchas veces, aún persiste esa idea, y que eso han aportado las neurociencias, que nosotros vemos el mundo finalmente, que la realidad nos invade, y de ahí creamos la realidad. En verdad, la realidad que vemos o lo que imaginamos de la realidad se basa en lo que vemos desde el exterior y la imagen mental que construimos. Y es tal así que finalmente nuestras imágenes mentales o nuestras creencias hacen que lo que percibimos es absolutamente dependiente de en qué estado estamos, de lo que creemos. Ahora, indudablemente, ahí uno se podría decir que todo lo que transmiten, de las opiniones que pueden transmitir la tecnología, finalmente nos pueden hacer pensar o ver las cosas de cierta manera porque nos invaden con ciertas tecnologías dominantes, de manera recursiva. Pero yo no, volviendo a tu pregunta, yo no sé si hay difícil, no sé si uno puede decir hay modos de funcionamiento cerebrales diferentes, pero quizá uno lo podría pensar cuáles van a ser el estado de las personas que tienen acceso a la información que uno puede tener todo el tiempo con redes versus las que no las tienen acceso, y lo que significa la brecha digital más que en funcionamiento cerebral, en el funcionamiento social. De la discriminación.
Andrea, y en términos de percepción, porque sabemos que, por ejemplo, no sé, leí una columna tuya, alguna de las que pasa, en que hablabas de esta dificultad para entendernos, creo que queda súper claro porque de alguna manera estamos percibiendo el mundo de una manera súper distinta. Se vio clarísimo en las últimas elecciones presidenciales, donde solamente de una vereda a la otra se ven monstruosidades, ¿no es cierto? Con distintos ropajes, pero monstruosidades. Y ni hablar de que, no sé, en este mundo tan informado surjan movimientos como terraplanistas, etcétera, etcétera. Parece que realmente nuestro cerebro tuviera grandes dificultades y nos parece que el otro, que la percepción de realidad del otro es descabellada, es una locura y ahí nos cuesta mucho encontrarnos. Me gustaría que nos contara un poco cómo funciona el cerebro para que realmente nos cueste tanto entendernos en algunos momentos y en que la polarización nos muestra esas realidades que nos separan tanto. La percepción no es un fenómeno pasivo y no vemos al otro. Seleccionamos lo que nos interesa y más aún aprendemos, vemos como fragmentos de la realidad. Un ejemplo típico que se da para explicar eso, que claramente eso tiene una ventaja. Si yo tuviera que reconocer si, que quiere dar como una explicación evolutiva del desarrollo, si yo vivo en la sabana y mi única manera de escapar a un tigre es corriendo, bueno, más vale que yo reconozca un tigre rápidamente viendo solamente fragmentos del tigre. Teniendo que ver todo el tigre, porque si tengo que ver todo el tigre, bueno, y el tigre está frente a mí, ya estamos fritos. Entonces, nuestro cerebro justamente funciona así, completando con fragmentos de realidades y de ahí dándole sentido y también viendo la realidad. Entonces, es una construcción activa del entorno. Y esa construcción activa del entorno, ciertamente, que es muy muy buena porque nos hace ver rápido. También uno puede pensar esa construcción activa del entorno es también puede ser, si no estamos conscientes, muy perjudicial. Cuando si una persona dice qué sé yo, bueno, pasa con los prejuicios son intrínsecamente parte de nuestra naturaleza y es muy difícil combatir los prejuicios. Cuando tendremos todos los estudios muestran que nos vemos diferentes entre personas con de etnia o de fases diferentes. Y la única manera un poco de combatir esos prejuicios es permitiendo que los niños desde muy temprano vivan en sociedades mixtas, porque si no vamos a ser prejuiciosos. Porque no solamente vemos una cara de tan determinadas características étnicas, sino le ponemos toda nuestra las creencias que nos han formado, qué sé yo, que vemos una persona con cara de, ah, este es ladrón, y no, pues, y de repente vemos una persona que no tiene nada cara de ladrón y es todo el ladrón de todo. Entonces, volcamos a la percepción, esa percepción que es muy rápida, todo como nuestra concepción de ver el mundo. Y eso obviamente es complejo porque no hace entendernos mejor y el esfuerzo de entender al otro, y ahí hay otro modo, en el fondo, nosotros estamos relativamente flojos. Decíamos, hay un autor que dice que decía que el hombre es flojo, entonces salirse y darse el tiempo de entender al otro y que no es la esquema que pensamos, es complicado, es contra la facilidad. Y yo creo que ahí donde hay cosas. Y ahí donde uno podría decir que también, bueno, ojo, cuidado con la nueva tecnología, porque transmite muy fácilmente cosas que como sentido común y uno que se pueda sentir identificado y transmite muy fácilmente trampas las cuales podemos caer. Que ha pasado, por ejemplo, con el movimiento de la antivacuna. La historia es totalmente. Salió un artículo que dijo que si vacunaban a unos niños, reportaron algunos casos de autismo. Pero una relación totalmente fortuita, fondo, autista hay vacuna. Y la gente se quedó con lo anecdótico. Placó, vio, ve los niños, autismo y este movimiento antivacuna que sabemos lo del, y que mucho antes del COVID, porque había empezado a causar emergencias de enfermedades que pensamos habíamos logrado combatir, se ha expandido a una velocidad impresionante.
Claro, en ese sentido cuesta pensar que la vida no se nos complejice en esto de percibirnos, entender el mundo y entendernos desprejuiciadamente unos a otros, cuando además le sumamos esta nueva dimensión, ¿no es cierto?, de las redes sociales, de lo digital, donde el algoritmo biológico de alguna manera es reemplazado no solo por las falsas noticias, sino que también por el algoritmo artificial. Absolutamente. Y hablando de eso, bueno, al principio cuando, de hecho creo que cuando se hablaba de la inteligencia artificial, se pensaba que la inteligencia artificial era como iba a permitir de ver las cosas sin los prejuicios que tenemos, porque uno de los problemas de la capacidad cognitiva humana es lo sesgada que hay. Y bueno, tenemos llenos de sesgos. Los sesgos cognitivos que cada vez conocemos más, son una cantidad infinita. Bueno, y la inteligencia artificial también opera con sesgo, con prejuicio. Entonces, lo difícil con todo eso y con todas esas herramientas, finalmente, cómo uno logra, si uno piensa que uno podría funcionar de una manera automática, una manera más crítica. Y eso yo creo que es lo más difícil, es cómo uno puede tomar una distancia suficiente con uno, con el entorno o con uno mismo para ser un poco más crítico. Y no es para nada fácil, porque ser crítico, tomar distancia, es más esfuerzo cognitivo. Andrea, hablando de la flojera, porque eso me parece que es algo bien importante. Alegamos mucho en estos días y todos nos sentimos un poco parte de eso, ¿no? Leemos menos, nos cuesta concentrarnos, estamos en el reinado de las enfermedades de déficit atencional. Ya no recordamos los nombres de las calles ni la configuración de las ciudades porque descansamos en Waze y así vamos descansando y descansando y descansando. Y nuestro cerebro que dice, no sé, las cifras que en el caso de un niño o un escolar puede poner atención o prestar atención unos 60, un minuto y un oficinista 3, no sé, son cifras más o menos. ¿Y qué pasa entonces? Uno se hace como la difícil pregunta. ¿De qué pasa entonces con las neuronas espejo? ¿Qué pasa con la empatía, que es algo que solo podemos, digamos, practicar, cuidar y criar en relación a la atención? ¿Y cómo ves tú esta nueva suerte de enfermedad o característica que estamos viviendo cultural y socialmente ahora? Bueno, me hablaste un poco, uno de la atención, la capacidad atencional efectivamente es variable, pero uno podría preguntarse, y es una pregunta, sí, y no tengo ninguna respuesta, si la capacidad, el déficit atencional que estamos viendo, lo estamos atribuyendo a la culpa de las tecnologías o quizás se debe porque no hemos olvidado que el sueño es fundamental para la especie humana. Siempre decimos que son esas cantidades de pantallas que nos inundan, que son los que no nos permiten concentrarnos. Pero quizás simplemente que hay otro factor que está por ahí, y esto estoy absolutamente en lo hipotético, que no tenemos tiempo ya o no nos hemos olvidado la importancia del sueño. Como muy importante para en la atención, en el fondo, cuidar lo físico. Nos movemos menos. Entonces, si nos movemos menos, cuando eso sí que está claramente. El sedentarismo, la falta de sueño, son todos factores que influyen a la disminución atencional. Y no sé si la culpa la estamos echando a realmente el elemento culpable, cuando estamos diciendo que la tecnología es lo que está causando todo el mal y nos estamos olvidando de elementos tan simples como que nos movemos menos y que dormimos menos. Ahora, Bueno, no es ahora que también. Sí, dale, perdona. no, disculpe, no es que yo sea una defensora de la tecnología a ultranza, para nada, pero Súper digo. defensora. Pero súper defensora, Andrea. No, porque estaba pensando que en las pantallas siempre es día, por una parte, ¿no? Y siempre estamos sentados, digamos, estamos en este viaje interestelar totalmente amarrados a nuestra silla. Entonces, claro, también empiezan a pasar otras cosas, que es que, por ejemplo, no sé, pienso en algunas hormonas, bueno,
de partida la melatonina se ve francamente bastante alterada. Y también no sé qué pasa, tú me podrás contar un poco qué pasa con el cortisol, qué pasa con la dopamina, etcétera. Bueno, sí, claramente el efecto de las pantallas en la alteración de los ciclos circadianos es muy importante. Entonces, supuestamente algunos tipo tablet no tendrían eso, pero una de las, bueno, creo que todos hemos hecho la experiencia de estar muerto de sueño con un computador prendido y que no logramos quedarnos dormidos. Es que lo que hay que hacer será cerrar el computador y no lo hacemos. En relación a la dopamina, la industria del videojuego, una industria que en el fondo desarrolla nuestras adicciones, en el fondo opera con nuestros mecanismos de compensación. Entonces, nos hacen sentir frustrados, compensados, y efectivamente hay reales adicciones de personas, no todo, pero hay reales adicciones a los videojuegos. Y operan con los mecanismos de recompensa. Ahora, y son esos elementos que hay que tener cuidado, hay que tener resguardar. Entonces, efectivamente, cuando tenemos elementos que son de satisfacción inmediata, muy rápido, hay que tener cuidado en cómo fondo no, la relación con ellos, sobre todo con los niños. Si uno habla que los diseñadores de videojuegos, a mí me toca trabajar con algunos porque estamos tratando de usar esa herramienta para evaluar mejor las capacidades cognitivas. Entonces, en un proyecto que ha sido súper entretenido porque estamos trabajando con un grupo de ingenieros jóvenes, de diseñadores jóvenes de videojuegos, y bueno, y nos encontramos y estamos tratando de hacer un proyecto en conjunto. Y ellos, fondo, no han explicado cómo ellos logran manipular la manipulación, la atención, disminuyendo la frustración, aumentando la frustración. Entonces nosotros dijimos, vamos a usar eso para que nuestro juego, porque eso en base a algoritmo, sea más o menos difícil, así poder evaluar mejor a las personas. Pero efectivamente la industria opera a través de eso. Y es bien adictiva y hay que tener cautela. Al igual que uno trata de con otras moléculas adictivas, hay gente que dice, ojo con eso, en fondo, tengamos cuidado, no, 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 las drogas duras no son las únicas adictivas y hay que regularlo. Y existirá la posibilidad de que también, por ejemplo, a través como de esta realidad digital pudiéramos secretar hormonas, no sé, estoy pensando en la oxitocina o en otras que son mucho más benignas y positivas para nuestros cuerpos, para nuestras mentes. Hay estudios que sugieren que tú podrías eventualmente, bueno, no es la industria, pero no te lo pondrían en el arte. El arte, no sé si hormonas, pero te hace ser más empático. El arte en todas sus expresiones te hace ser más empático y te ayuda un poco a salir de tu punto de vista. De hecho, hay estudios y cambios que han llevado a cambios curriculares para las carreras de medicina. Por ejemplo, en la mayoría de las universidades de Facultad de Salud de Medicina en Estados Unidos, ahora incluyen las humanidades, la lectura, visita a exposición como obligatorio, porque empezaron a ver que los estudiantes eran súper buenos técnicamente, pero a partir de hasta tercer, y a, pero a partir del tercer año empezaba a disminuir su empatía. O sea, eran súper, sabían todo, pero como médico los resultados no eran muy buenos porque eran como un médico, un profesional de la salud poco empático, no es tan eficiente. Entonces, ¿cómo lo que hicieron es introducieron una medida médica? La lectura, visita a exposiciones. Uno puede pensar perfectamente que uno lo podría hacer a través de un buen uso de las tecnologías. Pero ahí lo que un poco habría que entender el otro es salir de ese punto de vista, y ahí es súper importante toda la expresión, el rol que puede tener el arte. Bueno, qué bueno porque es el tema que nos convoca, así que y además nosotros acá en la Bienal de Artes Mediales tenemos, por ejemplo, un umbral que se llama Miau, y Miau, espérame, déjame buscar, es el Museo Intangible de Artes Audiovisuales y que recopila y explora todo el mundo del arte digital y nos ayuda como a entender también un poco esta fusión
entre las dos experiencias, la digital y análoga, es súper importante y vemos que en el mundo del arte ya sabemos que los museos incluso están transando obras digitales. O sea, es como un gran mundo que aparece o que emerge ante nuestros ojos. Entonces, también te quería preguntar un poco si tú crees que cerebralmente esta experiencia digital del arte puede ser tan positiva, interesante y placentera y crecedora como la análoga. Eso, un poco para partir. Es que yo creo que quizás responder a eso es decir que cuando uno visita un museo, ¿es solamente la experiencia de ver la obra de arte o es también todo el resto? Está el viaje, está el contexto, está el rodeado de gente. Cuando uno ve, está en un museo frente a una obra de arte, uno ve mucho más que la obra de arte. Entonces, claro, la experiencia digital, uno ve la obra de arte, es bonito, pero uno se puede preguntar, yo pierdo el viaje. Ahora, bueno, igual ahora vamos a tener que viajar menos por el cambio climático, así que, pero bueno, sí, permite, yo creo que... No. Mi viaje, pero también es, ha sido y es una gran oportunidad muy maravillosa, bueno, si pensamos el cine también, es una obra de arte electrónica, independiente de que tú la veas en la sala de cine o la veas en tu casa, la experiencia difiere, digamos, con la cantidad de espectadores con que tú la vas a ver y si te trasladaste de tu casa o no. Pero también es un mundo gigante que se abre para llegar ahí a lugares donde muchas personas no tenían acceso, para llegar ahí en momentos en que no podemos efectivamente ser nosotros los que vamos a los museos, y que democratiza y que además como medio el arte está permanentemente como gozando, es la vocación del arte, manifestarse. Digamos, desde las nuevas tecnologías también, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo, no, yo creo que la pregunta no es si es mejor o peor, es diferente. Pero eso no significa que las dos sean igual de buenas. Pero quizás pensar que sean las mismas cosas, ahí es donde está la trampa. Cuando es poco querer focalizarse, como decíamos, pensar que todo el mal del mundo viene de la... viene de Google, de Amazon. El mal, los problemas son, obviamente, la concentración económica de Google, la concentración económica de Amazon, que hayamos permitido que gente haga esas grandes fortunas y que no paguen impuestos. Eso es tremendo, pero es mucho más que eso. Entonces, yo diría que la oportunidad que justamente dan las tecnologías para democratizar el arte y ver y cosas que uno nunca podría ver extraordinarias y acceder a música. Por eso yo más que yo no creo que caer en los juicios de valor o de que algo es mejor o peor, yo creo que no es la manera como adecuada. Siempre tendemos a valorizar la cosa. Yo creo que son obviamente experiencias diferentes y cada una tiene sus bondades y sus elementos negativos. Y bueno, ¿El cerebro de los artistas tiene algunas características especiales? Se sabe de la creación, se sabe, cada vez se está estudiando más cómo se crea, se sabe que el cerebro de los genios es diferente, pero yo creo que sabemos aún muy poco de la variabilidad interindividual. Sabemos muy poco qué nos hace que seamos artistas o qué se hace que seamos matemáticos. Sí sabemos que nuestros cerebros son mucho más variables de lo que pensamos. También hay como evidencia que los genios, porque bueno, hay gente que es genio y bueno, que yo encuentro que es maravilloso que hay gente que es genio. Si uno piensa a una persona... ¿Qué le vamos a hacer? No, en fin, gracias a los genios, fondo, si no hubiera visto Bach, no sé, por fondo, creamos, bueno, no todos podemos ser genios, creo que, en serio, pero gracias a que existió Bach, pues. Gracias. Nosotros podemos disfrutar de su genialidad. Exactamente, ¿viste? Gracias a que existen grandes escritores que nos aportan todo lo que nos aportan. Más bien, pucha, qué bueno que existan esas capacidades. Y gracias a que existan grandes científicos como Einstein que mostraron una manera de ver el mundo de otra, mostraron otra manera de ver el mundo. Yo diría más bien, ¿qué le vamos a hacer? Pucha, qué bueno que como especie humana seamos capaces de que haya gente así. El problema, volvemos, es que nos tenemos tendencia a
Eso no quiere decir que Bach sea mejor que cualquiera, que Haydn sea mejor que cualquiera, tenía sus capacidades y el otro tiene sus capacidades. Ahora, sobre si el cerebro del artista es diferente que de los de otros no artistas, no, creo que todavía no tenemos la herramienta. Sí estamos tratando de entender qué es lo que pasa en la creación. Y hay como, bueno, primero se sabe que el cerebro siempre está funcionando, está en una etapa de vagabundeo y aparentemente habría una capacidad más, serían como para hacer asociaciones entre diferentes elementos más fácilmente que los otros. Y eso se ha hecho cuando se le hace como, hay estudios que se ha hecho de creación y que se le ponen de neuroimagen y poner en relación ítem de categoría diferente y serían mejores para eso que los no artistas, los creadores. Pero algo que yo creo que nos falta mucho para entender la creatividad. Andrea, ¿qué se olvida cuando se olvida y cómo se olvida? Bueno, primero olvidamos todo. Fin. Parte de la memoria y hacer memoria es olvidar. Y ahí de nuevo podemos volver a la genialidad de un escritor. Borges escribió ese cuento extraordinario que es Funes el memorioso de una persona que recuerda todo. Y Funes recuerda todo, pero no sabe nada. En el fondo, lo que él, por ejemplo, él no conoce lo que es un perro, conoce una cosa que le ladra un día que con una facie amenazadora de un pelaje café y otro día una cosa que se acerca con una tonalidad negra y es amoroso con él y no conoce lo que es un perro. O sea, finalmente, en parte se piensa que parte de la capacidad de crear categorías es que nos olvidamos de los detalles, olvidamos lo central. Y eso tiene ventaja y desventaja. O sea, uno retiene parte de lo que vive, y hay un autor, Chartres, que habla de los siete pecados de la memoria, y él los divide como, y que los pecados así, que son los pecados, son los olvidos y los distorsiones. Es la fugacidad, de que hay cosas que, por ejemplo, el 11 de septiembre, bueno, que somos mayores en Chile, el 11 de septiembre de 73, yo tenía 8 años, creo. Para mí, el 11 de septiembre de 73, yo lo recuerdo, creo recordarlo, la imagen mental de lo que recuerdo perfectamente ese día, lo que pasó más o menos. No tengo idea lo que pasó el 10 de septiembre, lo mismo para el 2011. Y eso es normal. Uno recuerda cuando hay elementos emocionales. Podríamos decir más o menos lo que comimos en Navidad, pero en Año Nuevo yo creo que difícilmente podríamos recordar lo que comimos el 23 de diciembre. O sea, primero, olvidar es parte de la memoria. Y uno recuerda algunas cosas más que otras. Otro elemento importante es que el recuerdo nunca es un recuerdo pasivo. O sea, todo recuerdo es una reconstrucción y es un gran aprendizaje. Incluso cuando evocamos un recuerdo, después lo reinscribimos cerebralmente, lo cambiamos. O sea, esa idea de que no somos una cámara fotográfica, testigos imparciales de lo vivido previamente, estamos siempre reconstruyendo el pasado y haciendo una historia. De hecho, una de las características del cerebro humano es que somos grandes contadores de historias. Nuestra vida, fondo, si uno piensa en la vida de cada uno, es una gran novela, porque conectamos, hacemos hilos temporales. Ahora, el olvido es bien interesante porque durante mucho tiempo uno no podía como controlar el olvido. Ahora hay estudios que sugieren que no sería tan así, pero lo que sí uno puede saber cómo yo puedo hacer para recordar mejor. Y ¿Cómo es eso? mientras Yo más yo recibo le un pongo. super tip de esta entrevista. No, estoy, pero cuando yo quiero, fondo hay que como ponerle, hay que concentrarse, hay que hacerle atención. Y también enlazar los elementos. Cuando me quiero recordar por ejemplo, si yo leí algo que me interesó, y bueno, uno lo tiene que releer, volver a trabajar, así hay que poner esfuerzo o hacer asociaciones. Y hay unos tips que son, eso sí que es interesante, que salió de la relación con el sueño que hablamos la vez pasada. Los estudios sugieren que lo que aprendemos un poco antes de quedándose dormido se memoriza mejor.
Entonces, incluso hay gente que está diciendo que los contenidos de aprendizaje más importantes había que hacerlo un poquito más tardío en el día, porque son o cuando uno quiere repasar algo antes de quedarse dormido, porque eso el sueño es muy importante para consolidar los recuerdos. Había una moda un tiempo que la gente se acostaba escuchando, ¿te acuerdas tú? Con audífonos, Sí, la eso bueno, información. eso Sobre todo era bien mito, pero. una Y el efecto Mozart también, que es uno aprendía. Hay gente que vendió mucho. Bueno, eso, bueno, todo lo del cerebro lleva a toda clase de negocios sin ningún respaldo. Pero sí, en el fondo, lo que. No se trata de. No, de escuchar. Dormir escuchando audífono no hace que uno recuerde lo que. Pero estudiar lo que uno. Fijarse en lo que uno quiere aprender antes de quedarse dormido, aparentemente ayudaría. También por el ensayo y el error, cuando siempre vivimos en la cultura de excelencia, y también estudios que muestran desde la educación que cuando uno hace ensayo y uno se equivoca, uno recuerda mejor. De hecho, todos nos recordamos bastante mejor de las equivocaciones que hemos hecho de nuestros grandes aciertos. Ahora, otro elemento importante que también es muy entretenido es que la memoria va mutando. Efectivamente, ahora yo creo que casi nadie recuerda muchos números de teléfono, pero sí sabemos ir a buscarlos. Y eso hay estudios que lo han mostrado como nuestra memoria se ha hecho como una especie de gran geógrafo o una memoria que sabe cartografiar mejor el entorno para ir a buscar la información en vez de retenerla. Entonces nosotros ya no sabemos el número, pero sabemos cómo ir a buscarlo al teléfono y desarrollamos otras capacidades. Entonces se va adaptando y eso se adapta bastante rápido. Pero yo creo que lo más importante es tener conciencia que primero los olvidos son parte de lo cotidiano y segundo pensar que nuestros recuerdos son bien mitificados, se van cambiando y eso ha tenido impactos muy importantes en el poder judicial, en cómo se hace la entrevista. No somos testigos muy fieles. Bueno, y además dentro de los hermanos de una familia, no habría un relato igual del propio evento del día de ayer, por ejemplo, o de la infancia, o de hechos muy importantes en la vida de las personas. Y con respecto de eso te quería hacer una pregunta. Y esa pregunta era con respecto del tiempo. A veces tenemos la sensación o lo escuchamos también en conversaciones. Yo te traigo puras experiencias del cotidiano, Andrea, así que tú me las puedes descharchetar todas, pero que básicamente es la sensación de que este mito del tiempo como un cono de hilo, ¿cierto? Como un canuto de hilo, donde a medida que somos mayores, perdón, menores, el hilo da una vuelta más larga alrededor del cono y a medida que envejecemos ese hilo se va como por un tubo. Y preguntarte si es que efectivamente esta sensación de que el tiempo pasa más rápido para niños y también para adultos es algo que tú percibes y si hay alguna explicación, sobre todo hablando del tiempo y el cerebro. El tiempo como el gran ordenador y articulador de nuestras experiencias y de cómo vamos organizando, ¿no? Sí, verdad, no diría, efectivamente la sensación de tiempo, o por lo menos lo que recordamos del tiempo, también uno podría decirse si efectivamente era así, pero a medida que envejecemos da la sensación que todo va muy, muy rápido. Fondo, yo no sé si eso es una distorsión de cómo percibimos antiguamente, antes quizá, o el recuerdo que tenemos del pasado es una distorsión, no lo sé, pero existe, no, ¿verdad? No lo sé si no desconozco en absoluto, ahí me claro si se ha estudiado esa cómo va finalmente si esa sensación de que el transcurso del tiempo no tiene el mismo como velocidad en la infancia o en la medida que envejecemos, si eso corresponde realmente a algo que pasa a nivel neuronal o es simplemente una distorsión del recuerdo del pasado, ahí me declaro. No, probablemente se ha estudiado, pero yo ahí me declaro totalmente ignorante. No, de hecho, algo que voy a tener que ir a estudiar porque es interesante como cuando uno se dice, sí, no, ¿por qué no lo fui a estudiar antes? Cuando, pero interesante porque hay dos hipótesis, como digo, eso es ver que realmente es que
El recuerdo que tenemos del tiempo pasado, que uno tenía mucho más tiempo, es simplemente una distorsión del pasado, o que quizá estemos tratando el tiempo, la sensación de tiempo, de manera diferente en función de la edad. No lo sé. Andrea, y cuéntanos un poco también de a qué estás dedicando estos días, qué es lo que te tiene, en qué estudios estás, qué nuevos descubrimientos, obsesiones o pasiones te rondan. Yo en verdad, yo soy, diría que yo en lo que es lo académico, yo soy, mi investigación a mí me interesa, yo la hago siempre en torno a lo que es mi práctica clínica. Y lo que es mi práctica clínica son ver pacientes con trastornos cognitivos de diferentes edades, y mi rol es hacer mejores diagnósticos. Y entonces a mí siempre yo no me acuerdo una película que yo vi cuando, no sé si la vi, pero me acuerdo el título, que era de un autor alemán, que era Peter Hunter, que llama La angustia del arquero frente al penalti. Entonces, yo siempre, no sé, esta película la fui grabada, y yo cuando tengo que hacer diagnóstico, yo me recuerdo de esa escena. Tengo la angustia para todo médico, sobre todo los médicos, bueno, para todo médico, pero bueno, tenemos que hacer diagnóstico de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal. Si una persona tiene una secuela cognitiva después de una lesión cerebral, son diagnósticos súper difíciles. Entonces, lo que he tratado un poco de buscar herramientas de disminuir esa angustia, y como eso es tratando de aportar desarrollando útiles diagnósticos. En fin, ahora estamos tratando de entender mejor por qué una persona, cómo la relación entre los trastornos cognitivos, las enfermedades neurodegenerativas, los trastornos en la vida cotidiana, y de aprender a diagnosticar mejor eso. Con ese videojuego que estamos desarrollando, estamos tratando de aprender, contribuir a mejores diagnósticos de lo que es la disfunción ejecutiva. La disfunción ejecutiva es algo que es muy frecuente y que se produce casi en todas las enfermedades cerebrales y también psiquiátricas. Es muy frecuente esa incapacidad de organizarse bien, de planificar, de selección, y es muy difícil de evaluar. Bueno, cuando una persona tiene una disfunción ejecutiva caballa, todos la sabemos evaluar, pero cuando es leve nos cuesta mucho. Entonces nosotros que estamos tratando de usar la herramienta del Serious Game para desarrollar ambientes de evaluación más que se semejen más la vida cotidiana. En fondo, eso es lo que yo hago en lo cotidiano. Y también, bueno, y tratando también una de las cosas que uno trata como médico clínico, poco lo que es tratar de desarrollar, aportar mejores respuestas. Y eso creo que forzosamente pasa por involucrarse en políticas públicas. En fondo, nosotros tenemos un país con una carencia de respuesta muy importante para las personas con trastorno cognitivo, para las personas incluidas las personas con demencia y otros, y tenemos que desarrollar una mejor, tratar de que nuestro sistema de salud, nuestra sociedad, sea más inclusiva y aporte, que permita que las personas puedan vivir mejor con sus dificultades. Y eso es lo que dedico. Y el otro punto es que, bueno, yo creo, y el otro es como cada vez trato y también creo que la parte que me interesa es tratar de entender un poco algo de ética. Creo que es súper importante tratar de como esa dimensión de ética. Creo que es lo que es la ética, por eso, cómo tomar decisiones. Creo que es como súper importante también para el ejercicio de la medicina. Cuando yo prescribo, cuando uno ofrece un tratamiento, cuando no ofrece un tratamiento, cuando estamos hablando de tratamiento en alguna enfermedad es carísimo, ¿es lícito poner a disposición de una persona ese tratamiento si con eso yo voy a dejar de tratar por otras enfermedades a otras personas? Creo que son preguntas que las respuestas muchas veces son absolutas y no, ¿cómo voy a no salvar una vida? Pero ¿es tan simple como eso? Y el otro que sí, para mí es algo que ya como es creo que, y algo que uno ha aprendido desde del movimiento feminista, y que para mí es cómo nos damos cuenta que esa
división, dicotomía entre los dependientes e independientes, entre los que cuidamos, no cuidamos, es una visión muy, muy reduccionista de la relación humana, y que todos somos dependientes e independientes, y que todos a la vez somos cuidados y cuidamos. Y uno se pregunta cómo uno puede como salir de esa visión, esa especie de falacia que nos divide entre los capaces e incapaces, y no crear esas grandes como estancos entre los que unos tienen unas capacidades y otras no tienen esas capacidades. Yo creo que ahí el arte nos puede aportar mucho. El arte nos puede aportar mucho, la literatura nos puede aportar mucho. Por lo menos a mí, yo siento que, por suerte, me gusta leer novelas, porque si no, aparte de lo entretenido, creo que me ha ayudado mucho en el ejercicio profesional. Pero eso es como una obsesión, cómo salimos de esa visión tan que es muy reduccionista. Y si nos volvemos un poco a la tecnología, es cuando volvemos a lo del Sísifo, es también cuando uno piensa en la tecnología, que, insisto, no soy una gran defensora, pero me desagrada un poco transformarla en los grandes males, porque la tecnología es uno de los ingredientes que nos causa problemas o que nos puede traer bondades, y las cosas son mucho más complejas. Andrea, gracias por esta conversación, gracias por terminar con esto, sobre todo en tiempos en que estamos en una población que va siendo cada vez mayor y donde todas estas enfermedades son importantes. El tema de los cuidadores, que generalmente son cuidadoras, y levantas un montón de preguntas súper importantes para este momento, para estos tiempos, para los que vienen. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta conversación acá con Andrea Slachevsky en esta 15 Bienal de Artes Mediales, en su programa llamado Campos Magnéticos. Sí. Y si me permites terminar un poco para citar a un pensador que de hecho murió en 95, hace harto tiempo ya, y en el fondo, si uno piensa la relación con la tecnología o con todo, quizás todo se solucionaría si fuéramos capaces de ser sociedades autónomas y sociedades libres. Y Cornelio Castoriadis decía que una sociedad realmente autónoma, una sociedad realmente libre, era una sociedad que era capaz de ponerse límite. Entonces, y no usan de todo. Y uno también puede pensar con las tecnologías. Las tecnologías tienen grandes ventajas, pero ojo, no es un uso ilimitado. ¿Por qué vamos a usar todos sus potenciales? Quizás usarla así de manera indiscriminada. Cuando pensamos en los niños, quizás hay que poner límites, que no tengan acceso a esos videojuegos adictivos. Y creo que un poco está todo de eso en relación con todo lo que está emergiendo, cómo logramos entender que la libertad es la libertad de ponerse límite. Gracias, Andrea. Ojalá podamos seguir conversando otra vez. Muchas gracias por la... Que estén bien. Gracias a todos y a todas.